Últimamente, se oye mucho hablar acerca del nearshore, una palabra reciente para un fenómeno que entre México y Estados Unidos tiene una larga historia. Pocos lugares lo explican mejor que la región abarcada por Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, en Texas. Justo por aquí pasa la carretera Interestatal 10, que conecta Estados Unidos de este a oeste. Pero además este es un lugar estratégico porque conecta tres estados de dos países en una sola región. Aquí se alcanza a ver Texas. Del otro lado se alcanza a ver Nuevo México. Y justo atrás de mí está Chihuahua. Hace más de 60 años existía un programa que se llamaba el programa Bracero. Era un programa donde trabajadores mexicanos tenían un permiso temporal para ir a Estados Unidos, trabajaban, iban y venían. Cuando termina ese programa y se les ocurre crear lo que después se conoce como la maquila, ¿no? Es decir, traer trabajos, traer plantas, traer operación. Hoy Chihuahua es el más grande exportador de productos mexicanos a Estados Unidos. Las empresas aquí producen desde ropa hasta electrónicos, autopartes y desarrollos de software. Durante los últimos años, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han hecho que los estadounidenses busquen relocalizar sus empresas y proveedores a territorios más cercanos, justamente como México. Gisela es una empresaria mexicoamericana que dirige una compañía de transporte de carga. Recibe productos de Juárez y los distribuye en todo Estados Unidos. Empecé de cero. O sea, empecé realmente en la vida del chofer. Y de ahí se dio pues la idea de comprar el primer camión y ver qué tanto era negocio, o sea, si era redituable o no. En 2014 empezó su propia empresa con un solo camión. Y hoy tiene más de 80. Prácticamente vivimos del transporte que viene de México. Sí nos beneficia bastante, claro que también a la misma vez nos perjudica, porque cualquier problema que haya en México se refleja en, pues, con nosotros, en lo que viene siendo transporte. Entre enero y noviembre de 2023, el comercio entre México y Estados Unidos fue de más de 730 mil millones de dólares, lo cual es muchísimo. Sin embargo, no representa un gran cambio con respecto al mismo periodo de 2022. El crecimiento fue de apenas de 2.8%. Todavía no se ve el progreso o que todo eso sea real. Tecma es una empresa que tiene plantas industriales en Juárez y ayuda a que otras empresas extranjeras se instalen en México. Según me explican, las inversiones toman tiempo en concretarse y comenzar a surtir efectos. Siguen viniéndose empresas, seguimos arrancando inversión extranjera, pues entonces sí sigue moviéndose, ¿sí? Lo que pasa es que a lo mejor la expectativa que se tiene de decir Nature, pensamos que es un boom y que en este momento vamos a poder traer 100, 200, 300 compañías de manera inmediata, ¿no? Otra duda es qué tan listos estamos para recibir a las empresas que están buscando mudarse. Diría nuevamente infraestructura en el tema eléctrico, los puertos de entrada, las carreteras y los puertos ahora sí marítimos que se encuentran en nuestro país, y diría el desarrollo de talento, que también es fundamental para México y para atraer nuevas inversiones. La industria se está transformando y las nuevas empresas necesitan mucho más técnicos e ingenieros para hacer labores sofisticadas. Estamos en una transición de cómo pasar de la famosa manufactura o manufactura a la mentefactura. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo el día de hoy aquí con nosotros. Se nos está acercando uno de ellos. Pero más allá de los retos que tiene México, el nearshoring es una trama de dos países. Y nuestra frontera, que es la más transitada del mundo, es extraordinariamente sensible ante cualquier cambio en la política estadounidense. Cruzan ciertos inmigrantes, cierran la frontera, las cargas no cruzan, a veces se quedan los choferes esperando en el camión hasta más de 24 horas. Donald Trump propone más seguridad fronteriza y ha amenazado con políticas proteccionistas que podrían perjudicar a México. They're building some of the biggest auto plants, car manufacturing plants anywhere in the world,
And then they think they're going to build them cheap and sell them into our country and destroy Michigan. Por otro lado, Kamala Harris propone una política migratoria más flexible, pero también ha criticado el tratado comercial con México y asegura que cuando llegue el momento de revisarlo, no va a desaprovechar la ocasión. For Trump's watch, offshoring went up and manufacturing jobs went down across our country. I will never sell out America to our competitors or adversaries. Never. Principalmente los temas de elecciones detienen muchas decisiones de inversión y de otras cosas. Aunque el comercio entre México y Estados Unidos está vivo y vigente, la promesa de las grandes inversiones aún requiere de la colaboración entre ambos países. Sigue la cobertura completa de estas elecciones en nmas.com.mx/Estados Unidos.